Saludos amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa Empresas y Empresarios. Hoy vamos a hablar de la comunicación, de los medios de comunicación y especialmente los medios de comunicación locales. Desde hace algunos años vengo siguiendo a mi invitado y su trayectoria, desde luego, no hay que perdérsela, sin que lo sepa, bien es cierto. Y aunque se dice que por los hechos los conoceréis, creo que vale la pena que en este caso conozcamos también, aparte de los hechos, a la persona. Está con nosotros hoy el presidente de la Asociación del Rabel Club y director de Altamira Frecuencia Modulada, don Antonio Mora Ayora. Bienvenido a Empresas y Empresarios. Bien hallados. Resulta curioso observar cómo una persona que no es de Cantabria promociona nuestra música y nuestra cultura. Pues tú no naciste en Cantabria, creo, ¿no? No, yo nací en un pueblecito del sur de Badajoz, en Llerena, y bueno, me lo han dicho mucha gente, lo cierto, ¿no? Pero es que yo toda mi vida he estado, digamos, unido a la música popular. Cuando viví en mi tierra, en Extremadura, pues creé un grupo de música extremeña. ¿Ah, sí? Luego viví en Andalucía, aprendí a tocar la guitarra, la rumba y la sevillana. ¿Después del conjunto que creaste en...? Sí. Pues ¿qué hacías en ese conjunto entonces? No, hacíamos, tocaba el laúd. Era música regional extremeña, ¿no? Luego, ya digo, en Andalucía, pues cogí la guitarra. En Bilbao, luego vine al norte, a Bilbao, me metí en el mundo de las bilbainadas y bueno, evidentemente llegué a Cantabria y bueno, lo primero que hice fue buscarme un buen profesor de rabel, como fue Chema Puente, y luego al año siguiente un buen profesor de tonada como Benito Díaz, ¿no? Pues en nada, como eres una persona de los medios de comunicación, en nada te cuentas una historia entera. Has acabado con tu vida y dices, ahora nos vamos y decimos a los invitados, espera un momento que mañana lo arreglamos, ¿no? Bueno, oye, ¿hace mucho tiempo que naciste? Pues 45 años cumplí el pasado día 22. El pasado día 22, pues hombre, felicidades. El pasado día, quiere decir que el pasado día 22, Piscis. Sí, lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Sí? Sí, lo que yo siempre, puede ser lo mejor o lo peor, para allá o para acá, pececito, o sea, que de alguna forma... Yo siempre he pensado que tiene influencia el signo, de acuerdo en que en la fecha en que naces, pues la gestación de la madre, pues tiene que alimentarse con unos alimentos más o menos ácidos, hace más o menos calor, tiene más o menos circunstancias de tensión con las temperaturas, etcétera. Y a mí me da que sí. ¿Tú sabes cómo son los Piscis? No, yo he leído y sí me puedo identificar. Hombre, en principio lo que más me gusta es un poco la ambivalencia, ¿no? Lo de todo y nada, el blanco y negro, ahí unos unimos con el Tao, con el Yin Yang, entonces es como que pueden ser maravillosos, pero pueden ser fatales. Con lo cual, pues aciertas. Te voy a decir un poco lo que dicen de los Piscis. Mira, si te acontecía ver a un Piscis de cajero de un banco o de presidente incluso, te encontrarías frente a un ejemplar muy raro. Son muy pocos los de este signo que pueden aguantar verse confinados durante la tiempo en un solo lugar. Tendrás más suerte si lo buscas en una sesión de espiritismo o visitando una galería de arte, aunque también es posible en un convento o monasterio, lo mismo que si te vas a un concierto o acudes a ver un espectáculo o algún nightclub. También podrás probar en una sociedad de escritores, darte una vuelta por el teatro, entre bambalinas, cuando acabe una función y conseguir que te inviten a tomar el sol en algún yate. Lo más probable es que cualquiera de esas corrientes salga con una buena pesca de Piscis. Sacarás la red llena de ejemplares coloridos y resplandecientes si la echas en un cóctel o en un baile de gala. La gente Neptuno tiene pocas ambiciones mundanas. A la mayoría de ellos les importa un comino, el rango, el poder o el liderazgo. Y tampoco la riqueza les atrae demasiado. Pocas personas de este signo habrá que lleguen a hacer dinero, como no lo tengan por el hecho de que lo hereden en matrimonio. Claro, que eso no quiere decir que tengan nada que ver contra él. Aceptan muy contentos las monedas que a ti no te sirvan, pero tienen más conciencia que la mayoría de nosotros de las cualidades temporales. Sea quien fuera el que lo dijo, no les interesa ser millonarios, sino vivir como si lo fueran. ¿Qué te parece? Pues quizás sí, quizás ¿sí? Un 100%, vamos. Se ajusta, ¿no? Sí, totalmente. Pues eso dicen de los signos Piscis. Vayamos un poco a lo que decías antes. Viviste en Badajoz, en el sur de Badajoz. ¿Cómo se llama? ¿Le dijiste? Llerena. ¿Cómo se llaman los de Llerena? Llerenenses. Exactamente. Llerena. ¿Cómo es Llerena? Uy, muy bonito. Es un pueblo blanco ya del sur de Badajoz. Ya prácticamente. Es el último pueblo de Badajoz, y lindando con la provincia de Sevilla, con Guadalcanal, que es el primero de Sevilla.
Y bueno, un pueblo que fue muy famoso en la Edad Media, tuvo tribunal de la Inquisición, le llaman el pueblo de los iluminados, porque allí quemaron a muchísimas brujas y estas cosas, porque estaban iluminados. Pero se iluminaban con fuego. Sí, y bueno, de hecho hace unos años aparecieron un montón de esqueletos allí en unas remodelaciones que hubo de la iglesia parroquial. Y bueno, se habla de que fue de aquella época. Entonces, un pueblo bonito donde pasé mi infancia, una infancia, pues la típica infancia de los años 60. Yo creo que, que todos vivimos aquellos años de inocencia, ¿no? Donde, pues, no sé, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas y estas cosas, eran otros tiempos. Y luego, por cuestiones del trabajo de mi padre, mi padre trabajaba en la banca, y entonces, pues no sé si sabrá, pero bueno, empiezas a moverte. Exactamente. Oye, antes de que te muevas de Extremadura, te voy a preguntar algo sobre Extremadura. Extremadura, ¿qué significado etimológico tiene Extremadura? Porque da la sensación de que a lo mejor por la dureza del tiempo, alguna cosa así, Extremadura. Sí, no, pero, no está claro. ¿Sabes algo? No está claro, hay muchas teorías, pero lo que siempre hubo varias Extremaduras en la época de la Reconquista, entonces siempre se llamaba Extremadura al límite de las zonas donde se iban conquistando. Entonces, la primera Extremadura estuvo en el Duero, y según fue la frontera para abajo con la Reconquista, pues esas tierras se fueron llamando Extremadura. Sí. Pero no hay nada más. Clima, desde luego, es extremadamente frío en invierno, calor en verano. Pero vamos, lo que según la historia, a donde yo he podido llegar, más tiene relación con la zona extrema de los reinos, del reino cristiano que iba avanzando. Que puede ser los límites también, ¿no? Que curiosamente, y perdona que en esto, porque es que hay mucha en relación entre Extremadura y Cantabria, porque es que precisamente tras la Reconquista se puebla Extremadura con familias ganaderas del norte del Reino de León. Y, evidentemente, el norte del Reino de León eran nuestras montañas, pegando casi, prácticamente. Sí. Entonces, Cantabria era el Reino de León, y, evidentemente, quizás de ahí venga la gran relación que hoy en día podemos encontrarnos en el folclore. Hay la misma melodía que se toca en Cantabria o que se toca en Extremadura. También puede ser por el hecho de la transhumancia del ganado también. Exactamente, aparte de la transhumancia que durante ya muchos siglos ha estado relacionando nuestros pueblos, ¿no? El Rabel, ahí, por ejemplo, que subió y bajó. Oye, Antonio, ¿cómo era aquel niño que decías antes, que dices, me pasé la juventud de los 60 por allí? Bueno, yo te voy a decir un poco más de los 60. De 10 o 12 años, en el 67, 70, que 67, no, 69, que es una época muy... Ahí ya justamente es cuando, a los 11 años, es cuando mi padre ya y nos fuimos a un pueblo que decía Pemán, que era el pueblo más bonito de España, Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Sí, creo que sí. Y entonces, bueno, pues tuve que espabilar. Ya digo, ahí es donde se une el hecho de meterme a tocar la guitarra y estas cosas, y empezar a ser el protagonista un poco en ambientes bohemios y cosas de este, cantautores. Entonces, en esa época, pues me moví, 12. Que eras muy joven, estabas hablando de 12 años. Sí, no, bueno, vamos a ver. Que todavía estabas haciendo, me imagino, que el bachiller, ¿no? El bachiller, sí, sí. El bachiller. O sea, ¿y el cambio de colegio te produce alguna tensión? Hombre, yo creo que no. Creo que, visto, entonces pudiera ser, no sé, pero visto ya con la perspectiva de los años, yo agradezco mucho mi vida. O sea, he vivido en muchos sitios, tengo amigos en muchos sitios, conozco infinidad de culturas y me siento de todos los sitios, que es lo que a mí me gustaría que la gente... Ciudadano del mundo. Pues sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Que erais muchos hermanos o tú solo? No, yo solo. ¿Tú yo solo? O sea, es hijo único. Hijo único. Eso es tremendo. Clasiquísimo. Es tremendo y es malísimo, y yo de verdad no se lo deseo a ningún niño. Demasiados cuidados, ¿no? Demasiado cuidado y la superprotección, y al final tienes que luchar contra prácticamente todo lo que te enseñan en casa porque la calle es otro mundo, ¿no? Sin embargo, en la enseñanza, ¿qué tal? En el aprendizaje, ¿qué tal funcionaste? ¿Eras buen alumno? Sí, bien. Muy bien. Solamente siempre tuve problemas con la gimnasia. Vale. Siempre me suspendían en junio. Pues porque, bueno, a mí me encantaba el deporte, pero lo que era la gimnasia no. Entonces, pues no había un intento de cordial con el profesor y siempre me suspendió. ¿No? Todo lo demás, perfectamente. ¿Había la reválida? No, yo fui, eso hablo ahora bastantes veces con amigos, mi generación fue la que se salvó de la de cuarto, la se salvó de la de sexto, e incluso no hizo la selectividad, porque al año siguiente ya entró la selectividad. Claro, nuestra ducha, ahí sí, en el COU de aquel año, no recuerdo cuál, pues sería el 73 seguramente,
Fue una lucha que nos impusieron la selectividad por primera vez. Hicimos una lucha a muerte y conseguimos que ese año no la pusiera. Pero ya al año siguiente entró. Por eso me libré. No, llegué a la universidad sin revalidas. O sea que cuando luchaste es porque no la pusieron, es porque estabas convencido de que lo mejor era que no la hubiera. Hombre, cuando estás ahí, en el punto de llegar a la universidad, tienes pánico a una prueba. Sobre todo nuestra generación, ya digo, es que no habíamos hecho ninguna. Ya habíamos conseguido quitar la de cuarto, la de sexto tampoco, y entonces, pues bueno, hoy en día ya, y después de muchos años y con la experiencia, tengo que reconocer que no está mal que haya un examen, no sé si uno, dos o tres ahí, pues para evaluar el grado de conocimiento de... Yo recuerdo que parecía un poco injusto. Visto la perspectiva de aquellos años, visto desde ahora no me parece injusto, pero desde entonces sí, porque decir, o sea, estudias 4 años y una revalida. Uh-huh. Estudias otros 2 años más y otra revalida. Y claro, la revalida era un coco, porque de pronto a todos los profesores los conocías, pero de pronto venía alguien a examinarte que no le conocías y que te podía suspender o aprobar y que tú no tenías nada de fe de que fuera una persona justa. Que a lo mejor era su fidelidad, más que justa, ¿no? Pero vamos, sin embargo, tenías ese temor y a mí me parecía complicado. ¿Hiciste estudios superiores al final? Estudié, fue gracioso porque hice hasta tercero de farmacia, no, hasta cuarto, porque en cuarto ya prácticamente fui solo, asistí. Perdiste un negocio bueno, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Nunca me gustó. No te gustaba. Es que el problema es que yo me metí por aquello de que llega a los 17 y dices, bueno, ¿qué? Estudiar. Y los abuelos, oye, farmacia, que eso es un buen negocio, que eso no sé cuánto y tal. Y yo la verdad, pues no tenía, bueno, hombre, vamos a ver, sí tenía, evidentemente. Yo soy un sonero, soy un músico, un bohemio, o un pintor que también pintaba... ¿Eso de sonero? Sonero de la vez que lo oigo. No, bueno, sí, pues sí, yo me defino como sonero, ¿no? Improvisador, con la guitarra y... Entonces, pero bueno, eso nunca... Yo no me lo podía plantear como trabajo, como para haber hecho música, pues porque no. Entonces siempre mires hacia otro lado y miré hacia la farmacia. El problema fue que no me gustaba y aprobé primero en junio, pero no me gustaba. Pero claro, ¿y cómo vas a dejarlo si apruebas? Pues ya hace segundo, esto ya era en Sevilla, en la universidad. Me pasó lo mismo, aprobé segundo en junio. Aprobé tercero en junio y en cuarto no estudié. En cuarto no estudié y me suspendieron. Pero no estudiaste porque... No, porque no quería, eso, ¿no? Sin embargo, porque te daba más el tema del sonero, como dice la guitarra, sí, y no, te encantaba más esa historia. Mi mundo, ¿no?, iba por otro lado. Nunca me he dedicado mucho a ello, ¿no? Pero no, es que no me gustaba, es que no me veía yo. Yo decía por aquellos años, vamos a ver, yo para montar una tienda de algo, yo montaría una tienda de libros, de discos, de instrumentos musicales, pero yo de medicinas es que no me veo, ¿no? Entonces, bueno, pues aproveché. Que prácticamente me convalidaban el primero entero de ingeniero técnico agrícola y acabé los 3 años y soy eso, soy ingeniero técnico agrícola. Aunque ¿quién te lo iba a decir? Que estás en los medios de comunicación un ingeniero técnico. Bueno, como yo, Manuel Serrat, por ejemplo, que siempre lo saco a reducir. También es ingeniero técnico agrícola. En aquella época éramos peritos agrícolas. Eran los tiempos, sí, efectivamente. Ya llevaban la ingeniería técnica, ya llevaba, porque lo estudié yo también, ya llevaban un tiempo en como ingenieros técnicos, entonces se llamaban los peritos. Uh-huh. Bien, ¿cuándo comienzas tu vida laboral? ¿Acabas de estudiar inmediatamente? Pues hago una mili muy, muy curiosa. ¿A dónde fuiste? Pues nada más y nada menos estuve en la compañía de policía militar número 1, que es la que estuvo apoyando a Tejero en el Congreso, aquel famoso 23F. O sea, eso fue... O sea, después de cumplir al cabo de... Justo yo juré bandera el día 22 de febrero, el día de mi cumpleaños, eso siempre lo recordaré. Entonces me fui a casa y me tocó a una compañía de policía militar número 1 en el Pardo. No sabía la que era. Y esa noche, la noche del lunes, claro, yo me fui el domingo, me fui a casa, nos daban una semana de vacaciones. Y esa noche pues pasó lo del golpe, bueno, al día siguiente pasó lo del golpe, ¿no? Entonces yo tampoco era muy consciente de qué estaba pasando, teníamos un poco de, pues eso, pero bueno, la cosa pasó y cuando llegué a la compañía que a mí me tocaba, pues no tenía capitán, no tenía teniente, no tenía mando, porque todos estaban detenidos, porque habían sido los que, bueno, una de las compañías del ejército que había estado dentro del Congreso. Justo, 23 años el 23 de febrero, uh-huh. 23 años y un día. ¿A ti qué impresión te dio en aquel tiempo? Porque... Hombre, yo no me lo creía en ningún momento, ¿eh? Yo recuerdo, siempre recordaré que cuando estuve escuchando por la radio, yo creo que fue el día de las radios, y en una discoteca. Yo vivía entonces en Coria, en Cáceres, mis padres estaban allí, y recuerdo que con mi novia en la discoteca, el día siguiente de jurar bandera, y con él escuchando la radio, a ver qué pasaba, qué no pasaba, pero no llegamos a creer, no me lo llegué a creer. Quizás tampoco tenía edad para tener conciencia del tema,
Pero no me llegué a creer nunca. A mí tampoco. Y luego cuando conocí a los compañeros que estuvieron allí dentro y me comentaron y estas cosas, pues claro, o sea, es cuando ya llegas a... Bueno. Hay una parte que no se ha escrito de ese día. Y que yo en una época estuve por, bueno, remover, pedir testimonio de los compañeros que allí estuvieron dentro para que contasen y escribir todo lo que allí pasó. Pero bueno, luego pasó y yo creo que ya se va a quedar sin escribir. Sin escribir ese pasaje. Ese pasaje de lo que fue dentro del Congreso. La verdad es que a mí en el momento no me causó ninguna impresión. Así, bueno, estábamos en una reunión de trabajo, hacía entonces la promoción turística de Cantabria y de acuerdo con cómo venían las informaciones, dije, bueno, vamos a seguir la reunión y luego ya pensaremos en ello. Pero al cabo de 2 días, mirando así un poco hacia atrás, pues dije, joder, pues... Pues no ha estado nada sencillo el asunto, ¿no? Afortunadamente, bueno, yo creo que ahí fue providencial la actitud del rey. Sí. En cuanto el rey salió por la noche, a la 1 o a las 2 de la madrugada, sí, ya, o sea, todo quedó claro. Hasta ese momento, quizás, bueno, ¿qué pasará, no? Andaba todo complicado, sí. ¿Y tu vida laboral cuándo comienza? Eso. Bueno, pues justamente acabo la mili y como yo era ingeniero técnico agrícola, pues me llaman para hacer un trabajo de experimentación. Es gracioso mi primer trabajo, cuando siempre que lo digo, ¿no? Porque estuve controlando la invasión de la plaga de la mosca del olivo. Y es que, pues todos los años, y ya mira, pues una cosa curiosa, todos los años sufrimos una invasión de moscas que vienen de África, sí, de Marruecos, y es una mosquita muy pequeña que pica a la aceituna. Sí. Entonces, claro, el problema de que la aceituna picada, pues luego si es para aceite, da un aceite con muchos ácidos y estas cosas, y entonces hay una serie de elementos, siempre, en ese año me tocó a mí, que estamos haciendo una serie de control, y cuando llega la presencia de la mosca a un umbral X, pues se llama a los, se llamaba Badajoz en este caso, para que los aviones fumigadores fumigasen todo el sur de Extremadura, sí, para matar, y ese fue mi primer trabajo. ¿Y qué sensación sacaste y cuánto cobraste? Hombre, pues no sé lo que cobré, pero bueno, era un contrato de estos del gobierno de extremeño, entonces preautonomía. Temporal, ¿no? Sí, eran 6 meses, un contrato de 6 meses. Y la experiencia, bueno, fue bonita, fue bueno, sí, además como dándose una importancia, ¿no? Porque gracias a mi control, pues ese año al menos se evitaba que nos invadiesen esas moscas y que se estropease toda la cosecha del olivo, pero bueno, sería, pues no sé, pues 60.000, pues, vamos, no sé, recuerdo, ya digo, eso sería el mucho año... Mucho dinero sería 60.000 pesetas, ¿no? No, pues sí, bueno, hombre, ¿sí? Era como un técnico... ¿Tuviste que hacer un mes entero? No, no, 6 meses. Ah, seis meses. Era un contrato de 6 meses, uh-huh. Sí. ¿De ahí qué haces? Y luego, bueno, pues curiosamente, ahí eso es, estamos en el 82, creo... Pues yo ya antes, en Coria, fuera de la vida laboral, pues había creado una asociación que se llamaba EQE, que son las siglas de Extremadura Quiere Existir, hablo del año 79, habíamos hecho conciertos de cantautores, que en aquella época habíamos luchado con la censura, que ya prácticamente estaba pasado, sí, pero era una experiencia. Todavía no se había acabado. Maravillosa, yo tengo recuerdos, porque en aquellos años, aunque parezca mentira, cuando tú organizabas un concierto de un cantante, tenías que pedir permiso, pero pedir permiso mandando las letras que se iban a interpretar. Sí, sí. Entonces el gobierno, los gobiernos civiles te devolvían el permiso diciendo que tal y tal y tal canción estaban prohibidas. Sí, sí. Y luego en el concierto, pues estaba en este caso, yo me acuerdo, Pedro, no recuerdo, el alcalde de Coria, pues se sentaba detrás a controlar las letras y que el cantante se adecuase a la letra que estaba cantando. Y recuerdo una vez que el cantante pasó y se oyó desde el fondo un muy curioso. Y eran cosas que hoy en día se cuentan, y, pues, sí, ¿de qué mundo hablo? Y evidentemente todo lo hemos vivido y estábamos... Son anacronismos que solo se comprenden si se han vivido, pero ahora mismo es una cosa... Era curiosísimo, porque claro, sí, sí. Entonces, ¿qué hacía el cantante? Recuerdo uno era Luis Regidor, eran cantautores extremeños. Uno era Luis Regidor y entonces él anunciaba una canción que estaba autorizada, pero cantaba una que estaba prohibida. O sea, daba el título y ahora voy a interpretar, pues tal, una que estaba... Ah, pues esta está... Pero luego pues, se ponía a cantar otra letra, ¿no? Entonces, con sí, lo cual el censor se volvía loco buscando allí, pero esta canción, pero si esta no es esta y tal. Y cuando le daba tiempo a encontrar que esa letra no se podía cantar, ya prácticamente había acabado la canción, ¿no? Totalmente. Y bueno, bien, ¿no? Pues en esas andaba. Y ahí empiezas con los medios de comunicación. Ahí voy, ahí al empiezo con medios de comunicación, empiezo a organizar actos. Yo recuerdo además que hacíamos, fíjate, ¿no? En Extremadura, en aquellos años, Extremadura Quiere Existir. Era como, nosotros nos dábamos cuenta que nuestra tierra, pues eso, ni salía en la hostelería, casi como ahora, ¿no? Pero bueno, ahora parece que por lo menos un poquito más, ¿no?
Pero pues queríamos darle vidilla. Y yo recuerdo que íbamos a los cines de verano, esto que son al aire libre y estas cosas, con Octavillas, de que Extremadura quiere existir, extremeño, levántate y tal. Y entonces las tirábamos así para arriba y nos caían todas encima, con lo cual era un anacronismo, pero bueno, éramos chavales jóvenes que de pocos, bueno, sí, que una revolución cultural que nos apuntábamos en aquellos tiempos, hablaba mucho de la revolución cultural, incluso que Enrique Tierno Galván, pues... funcionaba mucho la canción, recientemente había la canción Protesta y todas estas cosas, eran los tiempos justos. Eran aquellos años. Y eso, bueno, pues le dio, entonces en el 82, a lo que te iba, cambia el gobierno en Extremadura, era el presidente el señor Arbejo, cambia ya por Rodríguez Ibarra, que desde entonces está. Desde entonces está ahí. Se dice pronto. Y entonces se nombra consejero de turismo precisamente a un abogado de Coria, del pueblo donde yo vivía, ¿no? Entonces este hombre pues me llama, oye, yo quiero tener un hombre dinámico a mi lado para que me lleve la promoción del turismo de Extremadura. Y me ofreció pues estar ahí, y ahí estuvimos pues unos añitos llevando la promoción de turismo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer un pequeño receso y volvemos enseguida, ¿te parece? De acuerdo. Pues lo dicho. ¿Qué hacías en el turismo? Así bueno, como la, breve. La promoción de Extremadura, ¿eh? El primer reto fue llegar a Fitur y en... sacamos... ¿Estás hablando de qué año? ¿Del 82? Del 82, Fitur del 82. Del 82, claro. El segundo o el tercer Fitur, me parece, que se hacía en la casa del Palacio Cristal. Se hizo, yo creo que sí, sí. En la antigua, en el Palacio Cristal, ahora han cambiado lo de casa Juan de Carlos II. Mm. Y bueno, fue bastante rompedor. Yo lo primero que hice, digo, quiero romper con la imagen que de Extremadura, ya está bien de piedras, de teatro romano, de estas cosas. En Extremadura hay un verdor, hay unas cascadas, está el Valle del Jerte, el Valle de la Vera, hay unas zonas que es lo desconocido y seguro que va a chocar. Y entonces el stand, aunque todavía estaba encargado, ya hecho prácticamente con el teatro romano y estas cosas, pero cambiamos un poco y fue mitad piedra, mitad verde. Y un mensaje que rompió ese año en el turismo, la gente me decía que vaya que tenéis morro, que era Extremadura la región española con más kilómetros de costa, era nuestro eslogan. Más kilómetros de costa interna. O sea, costa se entiende unión de tierra y agua. Sí, sí. Bueno, pues los pantanos de Extremadura hacen que Extremadura sea la región española con más kilómetros de costa. Esos eran datos estadísticos. Yo en cuanto lo vi digo, tate, esto va a ser. Y claro, eso rompía, la gente no entendía nada. Sí, no, claro que no. Y entonces durante ese año estuvimos en Fitur, estuvimos luego en Expo Vacaciones en Bilbao, que es cuando yo por primera vez, yo tengo que reconocer, porque los que vivís en el norte desde chiquitito, pues hombre, me imagino que pasará igual. Entonces te diste cuenta del verde, ¿no? Yo es que el norte perdona, vamos a ver, es verdad, yo cuando conozco el norte es en la mili, con un amigo asturiano, entonces que un fin de semana me dice, oye, ¿por qué no vienes para el norte para verlo y tal? Y yo, ah, pues bien, entonces era mes de agosto, y yo, bueno, no entendí nada. Fuimos a Asturias, hacía un tiempo maravilloso, fresquito, me refiero. El Orbayu cayendo. Y yo le decía, digo, pero esto existe. Y esto existe y es español. Pues yo me vengo para acá. Entonces yo, desde la mili, desde que conocí el norte, tomé conciencia clara que bueno, que sí, yo había nacido en el sur, pero que como este clima, nada. Yo el calor lo odio. Claro, en el calor se está muy bien cuando estabas de vacaciones, pero como tienes que vivir allí, eso no. Claro, tienes que vivir trabajando. Entonces yo hice una opción por el norte clarísima, ¿no? Y bueno, fue en una feria, en Expo Vacaciones, ya cuando además ya conocí a una palentina que residía por los Bilbaos, y bueno, pues ya dije, no, pues nada, que me vengo. Entonces viene, ya me vine. Que llegó a ser tu mujer. Exactamente, que era la mujer. Que era tu mujer actual, ¿no? Bueno, pues allí empieza una nueva historia y te vienes aquí a vivir a Bilbao. Exactamente, yo vine a vivir a Bilbao, seguí en el mundo... Estamos hablando del 84, ¿por ahí? Del 83, 84, sí. 84. Yo vine a vivir a Bilbao, además vine con una condición, y le dije a mi mujer, porque claro, la alternativa era o ella se venía a Extremadura o yo me venía al norte, ¿no? A mí me gustaba el norte, y le dije, bueno, yo me voy, pero a mí me encantaría ser un hombre mantenido, o sea, a mí me encantaría ser un amo de casa, yo no se me caen los anillos, y eso me daría tiempo para tocar la guitarra, para componer, para escribir, para pintar al óleo. Qué bien te lo planteas. Hubiera sido algo maravilloso. El chollo me duró un mes. Entonces, al mes, un directivo de una agencia de viajes, que abría sucursales por todo el norte, pues me llamó, oye, que necesito un director comercial para todo esto. Total, al final seguí en el mundo del turismo durante 2 años así, hasta que metido en el mundo del turismo llegué a un periódico de Bilbao, el Correo Español del Pueblo Vasco, y empecé a llevar una página de turismo en un especial que salía los sábados. ¿Sigue funcionando ahora? No, ¿no? ¿El? El Correo Español del Pueblo Vasco no sigue funcionando. Sí, hombre. ¿Sí? ¿Cómo? ¿El correo?
Pero sí. Se llama así lo mismo. No, le han cambiado el nombre por... Claro español, sí, ahora es un poco el correo. Pero debajo pone el otro. Sigue poniendo el otro también. Bueno, y el nombre viene de la fusión de dos periódicos. Sí, uno que era el Correo Español y otro que era el Pueblo Vasco. Entonces se fusionaron y tal. Entonces a lo que iba, bueno, pues fue mi entrada en la prensa con páginas relativas al mundo del turismo. Luego también, recuerdo, en Radio Bilbao, en la cadena SER, pues también empecé a llevar un programa de turismo, hablando de sitio, del mundo, de viajes y estas cosas. Y esa fue mi entrada en el mundo de la comunicación. Hasta el año 87, en el que, bueno, un grupo de jóvenes locos de la música y de la música de pueblo, pues fundamentalmente de la música tradicional, pues dijimos, oye, ¿por qué no ponemos una emisora? Que ahora se están poniendo emisoras y parece que se puede y estas cosas. Entonces pues empezamos con un proyecto de emisora en Bilbao, Radio Nervión, con la suerte de que en el 88 se consiguió una licencia y a partir de ahí pues bueno, conseguimos colocar a esta emisora, que era una emisora hecha por chavales jóvenes, sin ninguna cadena y sin ningún apoyo financiero de ningún tipo, sino simplemente con muchas ideas y con una idea muy clara, ¿no? Nosotros entendíamos que en España lo que tenía que gustar en principio, seguramente, porque no estaba demostrado, era la música en español. Por aquello entonces es que era aberrante, no había ni una emisora de radio que programase música en español. Con lo cual, entonces nosotros empezamos por ahí, vamos a ver, y evidentemente en 2 años nos colocamos en número 1 de audiencia en Vizcaya, luego se consiguió también una licencia en otra provincia, en Álava, y allí pues el mismo ejemplo, Radio Gorbea, también conseguimos desde entonces el número 1 en audiencias, y prácticamente así se siguió hasta que ya me vine para Cantabria, ¿no? Es buscar realmente nichos de mercado que no se están utilizando, porque lo que has hecho aquí también es muy semejante. Es lo mismo. Es que, bueno, yo nunca entendí por qué los medios de comunicación, las emisoras, ¿no?, que son las que más música pueden programar, ¿por qué miraban hacia el mundo anglosajón y solo ponían lo anglosajón y solo? Y aunque fuera mediocre, aunque fuera malo. Yo recuerdo de años, pues recuerdo el fenómeno de Sabrina, ¿no? Sí. Que una chica no hace falta que cante, sino que moviese sus pectorales y ya está, salía en todas las televisiones, se le contrataba hasta en todos los lados. Bueno, lo de Sabrina había más que eso, ¿no? Se movía, pero se le escapaban las cosas por la camisa y todas estas cosas. Bueno, con su famoso voice. Que será otra cosa. Entonces, claro, empiezas a pensar, bueno, ¿pero por qué es esto así? Hasta que ya sabes, ¿no? Y dice, bueno, no, es que las emisoras, las que existían antes del 87-88, que prácticamente, bueno, pues eran las tres cadenas oficiales, evidentemente, a la hora de programar música, no programaban, digamos, lo que ellos querían, sino programaban lo que se vendía. Entonces, ahí tienes conciencia de que, bueno, en España y en todo el mundo, no son los programadores musicales quien eligen las mejores canciones, no son reales las listas de éxitos, sino que todo está en función de la inversión de la multinacional angloamericana. Está claro. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, vamos a apostar por lo nuestro, a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que, evidentemente, se consiguió el número 1 en Vizcaya, y además una provincia un tanto que decía, bueno, pero poniendo a Alfari, a Manolo Escobar y Sevillana en Vizcaya y conseguiste el número, pues sí. Pero claro, ¿qué pasó? Que con el primer estudio de audiencias, recuerdo que salió en febrero del 87, la orden de Madrid a todas las delegaciones en Bilbao fue graben 24 horas de eso de Radio Nervión. A ver, ¿qué es eso? A ver cómo que se ha podido colocar. Y entonces, cuando lo mandaron a Madrid, había Cadena Rato, había COPE y había SER, no había Onda Cero todavía. Pues la conclusión fue que en España se enteraron en Madrid de que en España gustaba la música en español. Sí. Ahora, inteligentemente, el único que reacciona... Resulta curioso que en España es el único sitio que gusta la música española y en el único sitio es en Bilbao donde se hace esa prueba, precisamente. No, pero ahí se hace la prueba, pero muy inteligentemente, Polanco, precisamente, es la cadena SER, el único que se da cuenta y dice, oye, pues si esto lo han demostrado y han hecho, ¿por qué no? Vamos a crear una cadena. Entonces, ellos crean Cadena Dial, y de ahí nace Cadena Dial, de la experiencia un poco pionera por nuestra parte, ¿no? Y bueno, desde entonces hasta aquí... Pues, tú estás ahí, en Bilbao, y te pasas para acá. ¿Y por qué te vienes para acá? Hombre, yo estoy en Bilbao. Yo donde he ido, me he sentido muy feliz. ¿Por qué? Porque, no sé, mi padre me enseñó que en esta vida lo que hay que aspirar quizás sea a eso, ¿no? A ser feliz, a ser honesto y a ser buena gente, ¿no? Que todo lo demás viene. Y de mis 45 años, pues, de mi vida, pues, es lo que he hecho, ¿no?
ser un poco honesto y fiel a la enseñanza que siempre me hizo mi padre. ¿Y vienes con una idea de montar una emisora de radio? Exactamente. ¿Y la montas? Era lo que durante muchos años había estado haciendo. Vine aquí. ¿Mantienes la sociedad que tenías con tus socios de No, bueno, no. Yo allí en Radio Nervión era ejecutivo, no era socio. Aunque luego se me dio una participación y estas cosas, pero yo no fui dueño de donde. Entonces, ni lo fui ni lo soy. Aquí sí, aquí ya vinimos con los socios de aquella sociedad, pues creamos aquí, bueno, se creó primero una sociedad que fue Canal Audiovisual Cántabro, para poner en proyecto, bueno, para poner en marcha una emisora de radio. Antes, como es lógico... Canal Audiovisual Cántabro, SL. Entonces, antes, como es lógico y preceptivo, pues ya hablé con las autoridades a ver cómo estaba el tema. Entonces, bueno, me dije, bueno, va a salir un concurso. Hay varias emisoras sin licencia que están emitiendo y en principio, pues bueno, cuando salga el concurso se puede usted presentar. Yo tenía claro que presentarme a un concurso en Cantabria diciendo que venía de Bilbao, pues no. Entonces digo, bueno, yo claro que me quiero presentar cuando salga el concurso, pero primero quiero demostrar lo que quiero hacer, sí, que es música en español, apoyando a la música tradicional cántabra para ti. Y así se empezó la experiencia de Radio Rabel SL. Hubo muchísimas... Tuviste muy buena acogida en Santander. Hubo una acogida tremenda. Bueno, en Santander, en Cantabria, y en el EGM aparecimos con una audiencia de 20.000 oyentes como segunda emisora en Cantabria, que era una cosa escandalosa. Claro, tan escandalosa, que las fuerzas vivas de Santander, sobre todo, se nos echaron encima de una forma impresionante. Y ahí se buscaron triquiñuelas. Bueno, cuando dices las fuerzas vivas, estás diciendo... La fuerza viva de medios de comunicación. Sí, sí, director de la SER, el señor director de Copia, el señor director de Onda Cero, que se reunieron e hicieron un juramento en que todos los días tenían que llamar al Ayuntamiento de Santander, a la Alcaldía y a la Consejería del Gobierno de Cantabria correspondiente para denunciar cómo se permitía, qué falta de autoridad era esta, que se permitía que unos de Bilbao llegasen a Santander, al centro de Santander, y se pusiesen a emitir cosas. Entonces, bueno, ellos jugaron ahí, jugaron muy fuerte hasta el momento en que el alcalde de Santander, tengo que decir, Gonzalo Piñeiro, me decía: Antonio, por favor, no me pongas el micrófono delante porque al minuto siguiente me fríen. Digo, bueno, pues no se preocupe, no le pondremos. Es más, el mensaje que yo llevé desde el principio fue que yo no quiero nada ilegal. Yo lo que quiero es tener las cosas bien hechas. O sea, en el momento que... En ese momento que tratar, ya se había abierto la proposición de presentar ofertas. No, nosotros como Canal Audiovisual comenzamos a emitir en abril del 97 y el concurso se convocó en enero del 98. En enero del 98, por eso te digo. Entonces, para lo cual, para que no hubiera problemas a nivel de que hubiera algún tipo de... En el concurso, ¿cuántas plazas de 10 frecuencias? 10 frecuencias. Entonces, nosotros creamos otra sociedad limitada, porque Canal Audiovisual Cántabro estaba pues un poco condenada, porque entonces creamos otra sociedad, que es Radio Rabel SL, se llama, que es la que se presentó a este concurso. Nos presentamos nosotros junto con otras 30 empresas, 30 y tantas de Cantabria. ¿Tantas? Sí, 30, bueno, 30 y tantas empresas, pero en total fueron 100 y pico solicitudes, porque la mayoría de las empresas pidieron las 10. O sea, el diario tiene, bueno, pidió y tiene pedida a las 10, Alerta tiene pedida a las 10, El Mundo tiene pedida a las 10, La SER tiene pedida a las 10, COPE tiene pedida a las 10, Onda Cero, Ruiz Mateo, hasta una inmobiliaria de Murcia, de Mazarrón, que fue curioso cuando sacaron Cantabria Económica. Prácticamente todos pidieron a las 10. Nosotros no, nosotros fuimos, bueno, yo al menos creía que había que ser coherente, ¿no? Y para hacer una cadena de emisoras que se oiga en toda Cantabria, con Castro, Santander y Reynosa valía, entonces solicitamos esas tres frecuencias. Esto estoy hablando de tenía que haberse fallado en julio, bueno, en octubre del 98, con un aplazamiento que hubo 3 meses, y nosotros precisamente la dejamos de emitir en agosto del 98, pensando, bueno, y además así nos lo aconsejó el gobierno, hombre, dejar de emitir, porque emitiendo de luego va a ser complicado que tengan, ¿no? Oye, pues se deja de emitir en agosto del 98, y pasó octubre del 98, del 99, del 2000, del 2001. El consejero que llevaba el tema cayó en desgracia, el señor Álvarez Redondo. Ahora hay un nuevo consejero en el tema y, bueno, algún día ese concurso, digo yo, que quedará a la luz, porque claro, es que luego hay que sacar otro concurso, que es el de las emisoras digitales. Entonces, no será lógico que salga el concurso de emisoras digitales sin haber fallado el de emisoras analógicas, siendo la única comunidad en España que todavía tiene este tema pendiente. ¿Y no tiene sentido que haya esas restricciones? Porque ahora mismo, cuando salgan las digitales, con una...
con una capacidad de entrar en gran cantidad de frecuencias sin interferencias. ¿Qué problema tienes? Hombre, el problema es que ya nos metemos en cosas gordas. El problema es dar una parcela de poder, si se quiere llamar, o de audiencia o de influencia a gente que no son de los tres grupos fuertes. O sea, vamos a ver ahora pero mismo... Pero eso aparenta ser injusto e ilógico. Es decir, para la elección está el público, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por desgracia, la historia, los medios de comunicación venimos de una historia que de alguna forma estaban definidos como servicio público. Entonces, un servicio público se entiende lo que es un servicio público. Pero un servicio público no va en paralelo al enriquecimiento personal. Entonces, los medios de comunicación, por desgracia, en este país han dejado de ser bajo el entrecomillado de servicio público, no son servicio público. Es absurdo. Porque es que nadie se lo plantea así. Por ejemplo, el Grupo Prisa, Es que, entre otras cosas, sería absurdo ya hoy. O sea. Bueno. Pero bueno, en principio, pero siguen siendo servicio público, cuidado. Es solamente la televisión, que se aprobó en el 95, solamente la televisión por satélite es la que está liberada de eso de servicio público. Los demás, en teoría, y según esto, siguen siendo servicios públicos. Pero bueno, como no son servicios públicos, sino que son unos intereses económicos empresariales lo que dirigen los distintos medios de comunicación, que no políticos, porque muchas veces podría decir, son los políticos, no. O sea, normalmente son intereses económicos que incluso llegan a... Relativos al control de los medios, sí. Exactamente. Entonces, pues no quieren permitir que haya más que lo que ellos hay, y ahí hacen una fuerza impresionante, y claro, y al político de turno le ponen contra la espada y la pared. Oiga, si usted le da chance a esto, pues yo desde luego no le pongo su micrófono. En cierto modo es hasta lógico, porque eso pasa en las empresas privadas y pasa en todos los medios de económicos del país, o sea que no hay ninguna razón para que no sea así. Lo único que pasa es que, hablando de un medio de comunicación, parece poco... poco limpio esto. Y todavía no hemos llegado también a frecuencia moderada. Está Radio Rabel, se cierra Radio Rabel para entrar en el concurso. Entras en el concurso, pasan 3 años y no hay concurso. Y entonces, en esos momentos, tenemos conflictos, incluso hasta de frecuencias, en el Pirulí de Peñacabarca. Sí, bueno, la historia un poco de Peñacabarca es que es una irracionalidad. Lo que hay allí arriba es una irracionalidad, yo soy el último que he llegado, tampoco quiero hablar del tema, pero eso no hay por dónde cogerlo. Bueno, entonces, lo que digo antes, vamos a ver, es que evidentemente para poner un emisor de radio, hoy en día tienes que presentarte a un concurso. Para abrir un periódico, no. Para abrir un periódico se reúne a los señores que están, pum, se monta la rotativa, el depósito legal y tira para adelante, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el periódico no está considerado como servicio público. Entonces, es la lucha que un poco hay hoy en día, ¿no? De quitar ya de los medios, de la radio, la cosita de servicio público. Porque, claro, mientras sea servicio público, es algo que tiene que otorgarlo el Estado. Si una cosa deja ya de llamarse servicio público, pues ya entraríamos en otro sistema. Hoy por hoy, las emisoras de radio siguen siendo servicio público y tienen que seguir siendo dadas por concurso. El camino se va, evidentemente, a hacer una liberalización. El espectro radioeléctrico permite... Ya lo hemos dicho eso. Vamos a ir, porque después nos perdemos un poco. Bien. Vamos a dejar el tema ese, vamos a Radio Altamira. ¿Tú cuándo dejas esa situación? Porque no entramos en... El problema de que, en Radio Altamira nace como una necesidad vital. Yo necesito empezar a comer. Porque claro, yo... Continuar comiendo, no, pero ya sí, ya habían llegado las reservas después, porque claro, yo me traslado a Cantabria con toda mi familia, con mi mujer y mis hijos, y seguimos viviendo, y evidentemente pues se va viviendo de los ahorros que se han tenido durante unos años, pero claro, pasan 2 años con ingreso cero, y todos esos ahorros se van yendo. Entonces, como lo único que sé y lo que me gusta hacer es esto, digo, bueno, pues vamos para adelante otra vez. Y sobre todo, con la experiencia de que la única emisora que cerró en aquella entonces fue Radio Rabel. Todas las demás emisoras que seguían emitiendo se mantuvieron y siguieron. Entonces, claro, al final, lo que muchos me decían, Antonio, vas a hacer el tonto, no cierre. Pues al final, digo, bueno, pues hice el tonto, cerré estas cosas, pero bueno, yo quise actuar de una forma coherente, ¿no? Sí. Y entonces, pues nada, fue en agosto del 2000 cuando de nuevo pues ponemos en marcha los
los ordenadores y estas cosas para empezar a emitir, y ahora ya Radio Altamira. ¿Por qué el cambio de ¿Por qué a Torre la Vega? A Torre la Vega. ¿Por qué Radio Altamira? ¿Por qué cambio de nombre? Cambiar el nombre fundamentalmente porque Radio Rabeles Sales está presentada al concurso. Entonces, pues por no seguir, por no interferir el tema, que no tendría nada que ver, pero bueno. Entonces, bueno, se nos ocurrió otro nombre, oye, pues Altamira, nos pareció magnífico, incluso bonito, con más bonito. Fuerza que Ravel, ¿no? Porque si Ravel musicalmente sí, pero Altamira engloba muchas más cosas de cultura y otras historias, ¿no? ¿Y por qué Torre la Vega? Pues porque el Peñacabarga es inviable, es casi imposible. O sea, poner allí un emisor es entrar en una guerra de frecuencia. Entonces, bueno, coincidió que el Ayuntamiento de Mazcuerras creó en Ibio, con ayuda de Europa, un centro de antenas. Y entonces, pues fue la oportunidad de decir, bueno, pues venga, pues en Ibio. Y para Ibio, claro, había que estar más cerca, y vinimos a Torre la Vega. De lo cual yo me he alegrado un montón, porque como iniciábamos la conversación, yo reivindico ser de pueblo, a mí me encanta ser de pueblo, y soy de los que vestí pana hace muchos años y ahora sigo vistiéndola. Pero además con orgullo y sacando pecho, ¿no? Incluso diciéndole a los que solo han pisado asfalto que pobrecicos de ellos, ¿no? Entonces, en Torre la Vega me he sentido muy bien, me siento muy bien, y claro, evidentemente he descubierto la gran riqueza folclórica y tradicional que tiene la capital del Besaya, a años luz de Santander, porque como yo ahora un poco veo desde aquí, yo sigo viviendo en Santander, pero tengo, y digo muchas veces, que muchas veces siento que en Santander Cantabria queda muy al sur. Para los santanderinos, ¿no? Pues sí. En esos momentos llegas aquí, montas Radio Altamira. ¿Cuánto cuesta montar una emisora? Hombre, vamos a ver, una emisora no cuesta mucho contarlo, no me cuesta mucho montarla. Evidentemente, lo que es técnicamente, Altamira, técnicamente poco, porque todos los elementos estaban. No, ya, pero ¿cuánto cuesta montar todo el...? Es que depende, o sea, no sé, hay desde, pues no sé, desde 10 a 50. Entonces, desde 10 a 50 millones. Si me apuras 7, después de con mínimos, pero de un emisor de radio, de todas formas... Una emisora de radio, si quieres que funcione bien, tendrás que tener aproximadamente, pues no sé, de 15 a 20, por ejemplo. Sí, en Ravel tuvimos 17 personas contratadas. ¿Qué es lo que yo digo cuando tanto se habla de los puestos de trabajo en Cantabria? Vamos a ver, Radio Ravel, que era un ejemplo, era una cosa incipiente, eran 17 trabajadores, hay 10 frecuencias... para dar. Sí. Si esas 10 frecuencias se dieran a proyectos locales... 170. Pues mira, puestos de trabajo. Pero entonces, eso parece que no importa tampoco mucho. Si no se hubieran dado, porque si no era facilísimo. Claro, el problema es que cuando se den esas frecuencias no van a ser emisoras locales y van a ser meros repetidores de otras emisoras. Eso también no hay que ser muy cerebrín para saberlo, ¿no? Yo recuerdo una conversación con el alcalde de Astillero, con Nacho Diego, que me decía, hombre, la emisora de Astillero, porque una de las frecuencias para localizar en Astillero, a mí me gustaría, pues no sé, que saliera Luis del Olmo, porque claro, es que entonces tendrían una emisora aquí y dirían, conectamos ahora con nuestra emisora de Astillero. Digo, Nacho, no sueñes, aquí si se lo dan una de las cadenas te pondrán un repetidor con un palo y punto. Pero en fin, nos hemos ido, me he ido, vamos. Yo sé, sí, no, no sé, estaba diciéndote la cantidad de personas, la cantidad de dinero, con más 17 o menos, se eso. Puede hacer, claro, hacer 24 horas de programación local. Sí, sí. Aquí estamos menos, evidentemente, pero ¿por qué? Porque la tecnificación va avanzando bastante, de forma que ahora a través de un ordenador puedes llevar una gran parte de trabajo, incluso nocturno, hecho ya definitivamente. Sí, y de todas formas, pero lo que te quería comentar, que bueno, no es tanto lo que cuesta montar una emisora de radio. Y te pongo ejemplos, vamos a ver, el ejemplo de Radio El País en Madrid. Sí. Todos los medios, con un periódico detrás, nada de nada. Tuvieron que cerrar. Un ejemplo más cercano, en Vizcaya, Radio El Correo, con todo el periódico detrás, un año, dos años, tuvieron que cerrar. No es tanto lo que cuesta una emisora económicamente, sino ideas. O sea, hacer más de lo mismo, como aquí. Estoy convencido que en alguna de las frecuencias pues se va a hacer más de lo mismo. ¿A qué le llamo más de lo mismo? Pues un magazine por la mañana, por la tarde, en fin, lo mismo. La contraprogramación, que se llama, ¿no? La contraprogramación, pero más de lo mismo, es lo mismo. O sea, vamos a ver, en Vizcaya, cuando se crea Radio Correo, que podría ser un boom, un fenómeno, porque a nosotros, que éramos Radio Nervión, podíamos esto, pues se ficha al mejor de Radio Euskadi de la mañana, al mejor de la SER por la tarde, al mejor de no sé qué, y se ofrece en otro nuevo dial, pues por la mañana, un magazine. Y yo siempre decía, digo, pero ¿por qué va a dejar una persona de escuchar a Luis del Olmo o a Iñaki Gabilondo para escuchar a otro, pero haciendo lo mismo?
Y es lo que pasa, esas radios que ya la tercera o cuarta emisora convencional no tiene hueco, no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que siempre hemos aportado una forma distinta, un concepto nuevo de radio, nuevo o viejo, porque incluso yo he bebido mucho en las líneas de programación en la radio de los años 60, aquella radio que a mí me apasionaba y que me hacía temblar por las noches con Alberto Oliveras, en Ustedes son formidables, esa radio de, o sea, novela de Plata de Guillermo Sacier Gasaceca, que estamos hablando de otros tiempos, que yo es lo que te iba a preguntar a continuación. La radio era un medio de influencia importante, pero es que había poca cantidad de emisoras de radio y no había ni siquiera televisión, entonces había, bueno, poca televisión. Entonces, ahora mismo la radio ha dejado de ser importante, sigue siendo importante, es importante algunas emisoras de radio que saben buscar los nichos de mercado adecuados. ¿Tiene que ver con el target group que busca la emisora? Sí, evidentemente. Vamos a ver, lo que he dicho, más de lo mismo. Lo que ya no tiene sentido es hacer otra convencional. Está la SER haciendo una programación, está Onda Cero y está COPE. Es que hay tres. Sí. O sea, es que y una prácticamente es como si no existiera. Hay dos líderes de audiencia a nivel nacional. En las provincias luego hay realidades muy distintas. Por ejemplo, Onda Cero en Vizcaya es la última y en Cantabria es la primera, ¿no? Y fíjate que estamos pegados, ¿no? Pero bueno, a nivel nacional existe ese gran fenómeno, el imperio mediático de Polanco con la SER. Luego el intento de Telefónica de seguir ahí como Onda Cero y bueno, y la Iglesia, COPE, ¿no? Lo demás no existe prácticamente, excepto en algunas provincias, en algunas regiones donde sí, por una cosa o por otra, alguna emisora independiente pues se ha sacado cabeza, ¿no? Hombre, es importante, tiene... Caso Altamira, por ejemplo. Caso Altamira, bueno, nosotros pues vamos humildemente, poco a poco. Caso Altamira, dentro de unos añitos, yo espero que sí, porque lo que nos hemos propuesto... ¿Tú crees que dentro de algunos añitos seguirá siendo Altamira y no tendrá Radio Rebel ya? Buena pregunta. O sea, si sigues pensando así... No, bueno, es que claro, no depende de mí. Yo por mí ya sé, estaría Rebel, pero como depende de nuestro gobierno, pues como siempre digo, nuestra página web, cuando el gobierno de Cantabria gobierne en este asunto... pues Radio Rebel podrá abrir sus puertas. No sabemos qué pasará, porque bueno, ahí somos muchos los que nos presentamos, ¿no? No, pero a lo que iba, la importancia radica, yo creo, que en el mensaje, en lo que quieres hacer. Si quieres hacer lo que hacen todos, pues no vas a tener importancia, ni va a tener trascendencia. Vas a estrellarte. Si un poco buscas otros caminos, y nosotros evidentemente en Altamira hemos buscado otros caminos, que unos caminos muy fáciles. Que ¿Tienes identificado el target group de tu audiencia? Sí, porque bueno, como es el mismo producto que he venido desarrollando en Nervión, en Victoria, pues bueno, pueden ser un 60-65% de mujeres, ama de casa, mayores de 35, de 35 y 55, la gran mayoría, y luego un porcentaje importante, curiosamente, de niños. Claro, los niños no entran en los estudios, ni entran en nada, pero al ser la única emisora que en Cantabria emite un programa infantil a la hora de que los niños están desayunando, claro, ¿qué pasa? No solo conseguimos a los niños, sino que los padres de esos niños también están ahí. Entonces, pues eso es, ahí no puedes calcular porcentajes, porque ya digo, no hay, los menores de 14 sabes que no entran en esto, ¿no? Pero sabemos que tenemos a muchos niños y con ellos trabajamos. Entonces, de hecho, hemos creado muestras de infantiles, de tonada y estas cosas, porque creemos que apostar por el futuro. Hay generaciones, como yo digo, de ahora mismo los que están entre 20 y 30 años y hasta 35, que pues bueno, yo lo doy por perdido, ¿no? Para nuestra causa, un poco de la música tradicional y las cosucas de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Pues no es culpa de ellos, siempre digo, ¿no? Si el que ahora mismo está como con el boom, 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 no es culpa de él. O sea, la falta de cultura es culpa de los medios que no le han dado. Falta que le acerquen otras cosas. Exactamente, ¿no? Porque solo conoce pues el boom, boom, pues al final se queda en eso. Antes estabas diciendo que los medios de comunicación, sobre todo en las emisoras, pues la música te la dan porque es conveniente, porque a través de una comercialización tiene un sentido económico para la propia cadena, ¿no? Yo digo, algunos dicen que a más publicidad menos libertad. Se entronca un poco dentro de ese conjunto, es decir, cuando dices más publicitas, en este caso de una forma solapada, discos, en este caso publicidad hecha, te condiciona muchas veces a respetar mucho más a la audiencia, ¿no? Bueno, es que es lo que yo he denunciado en muchos foros, tanto en la Universidad de Verano y en muchos, es que vamos a ver, nos engañan las emisoras musicales,
nos engañan vilmente, vamos, engañan al que se deja engañar, que es por desgracia la gran mayoría porque no tiene información. Y vamos a decir, nombre, los 40 principales, M80, Cadena 100, estas listas que tanto dicen, la lista número uno de tal, es quien, es, podrían decir, o sea, se podría decir igual, quien más dinero ha puesto esta semana ha sido la discográfica de Michael Jackson. El segundo que más dinero ha puesto ha sido, entonces, o sea, es todo falacia, es todo mentira, es una, algo que, pero luego, afortunadamente, y hace ya 4 o 5 años, existe una lista de ventas oficiales. Sí. Entonces, ahí te llega una sorpresa, porque ves que entre los 50 discos, pues 40 son de cantantes españoles. Uh-huh. Con lo cual dice, no, no, es que sigue, es que en España sigue triunfando y sigue la gente prefiriendo la música en español, ¿no? Como es lógico, ¿no? Que, no, que sé, si no sería un tanto raro, ¿no? Uh-huh. Pero luego vas a las emisoras, que un poco llevan muchos años programando música y evidentemente no se refleja y hay cantantes vetados. Pues porque no les gusta el estilo musical que quiere llevar la emisora, o entonces pues solamente escuchas pues pues eso, un porcentaje enorme de música anglosajona, cuando, y no te digo nada ya de las emisoras locales, que ya que hacen lo mismo, que eso ya me parece aberrante. Oye, si nacionales... los medios de comunicación a veces pierden mucho dinero, hay medios de comunicación que pierden muchísimos millones de pesetas de nivel nacional y otros de nivel incluso local que pierden también bastante dinero. Esto, una emisora tiende naturalmente a ser un negocio que tiene que buscarse, a pesar de ser un, como decías, público, un servicio público, tiene que administrarse sus propios ingresos y comer de ello, ¿no? No, evidentemente. Yo, por ejemplo, no sé. Yo no sé eso. Hoy he leído un periódico, ¿no? En la prensa. Ayer, la Razón, que ha tenido que ampliar 18 millones de euros, o 18 mil millones de euros, no sé qué, por las pérdidas que ha tenido. Yo no sé eso cómo se hace. Yo, si perdiera, a final de mes tenía que cerrar. Pero sí ves que pierden miles de millones y sin y tal. Nosotros, no, por nuestra, por suerte o por desgracia, en mi experiencia en medios de comunicación, todo lo contrario. O sea, en principio en Radio Nacional en Vizcaya fue líder no solo de audiencia, sino también de facturación publicitaria. Y aquí pues tampoco no nos podemos quejar, vamos muy bien. Es más, es que hemos ido creciendo, claro, lo que no hemos creado una macroemisora. Desde el principio hemos ido poco a poco incorporando personal, pues empezamos sin informativos, pues bueno, ya cuando dio, pues se contrató una persona para informativos, se empezó sin deporte, pues cuando dio, se empezaron a hacer los partidos del Racing de casa, todavía no ha dado para hacerlos de fuera, pero hay que ser un poco, no sé, realista en ese tema, ¿no? Cuando no se tiene detrás, pues eso, alguien que ojalá, pues mire. En los medios de comunicación se corre bastantes riesgos, los que tenemos que estar cara al público, o lo que, en el caso tuyo, con tu voz dirigiéndote a la gente, muchas veces acercas a unos y alejas a otros, porque la objetividad no se puede aplicar, porque cada uno tiene una forma de ver las cosas, ¿no? ¿Qué tal encajas tú las críticas cuando te encuentras con ese tipo de circunstancias? Hombre, pues la verdad es que no he tenido así yo críticas muy, muy en contra. Han sido benignos. ¿No? Sí, 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 porque bueno, de alguna forma ya te digo, es que trato de no imponer nunca, sino ir un poco con el sentido común, ¿no? Yo muchas veces, pues si quieres, soy polémico en algunos programas y he dicho cosas que pueden ser muy gordas, pero es que es lo que me dicta el sentido común. Y como sentido común, es, yo creo que es lo que tenemos, aunque dicen que es el menos común de los sentidos. Pero sí, prácticamente lo tenemos como todas las personas un poco desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, hay cosas alucinantes que no entiende, que yo últimamente digo mucho, ¿no? Vamos a ver cosas de la política actual en Cantabria, ¿no? Vamos a ver cómo es, que es el hecho de nuestro consejero de medio ambiente, ¿no? Que cada vez que hay un problema de medio ambiente, pues nuestro consejero de medio ambiente se pone a favor de la empresa que, y digo, que me lo expliquen, oiga, porque si fuera un consejero de industria, el que defiende la industria, pues es lógico, pero bueno, entonces, de alguna forma, lo más polémico que podemos tocar... Dejemos a los políticos, sí, sí, que hagan la política, que al final es de ellos, nosotros vamos a hacer lo nuestro. Con tanta tecnología y con tanta intensidad en la radio, yo me imagino que en momentos determinados estarás, digamos, en una situación tensa, porque, no sé, porque no está preparado el programa este, porque no viene esto, porque el otro, porque hay que sustituir no sé quién, porque en esas circunstancias que te generan un estrés, ¿tú qué haces para combatirlo? ¿Haces alguna aplicación deportiva, alguna cosa que te...? No, por desgracia no el tema del deporte, pero tampoco, no te creas que el tema este del estrés de los medios, que tanto se ha vendido, tanto se comenta, que quizás... Yo hace poco tenía una entrevista con Chuchi García Preciado, con Jesús García Preciado, sí.
Y bueno, pues cuando se acababa el programa estábamos hablando de los cuentos de los animales, que claro, que en un medio nacional hubiera habido que cortar, porque enseguida también pi, pi, pi. Pero ahí dice, bueno, mira, aquí no hay pipí, así que vamos a seguir, espérate al compañero que venía luego y seguimos la cosa, ¿no? Entonces, es distinto. Yo creo que en los medios locales no se vive tanto esa... Suerte que tienes. En mi caso, por ejemplo, en mi caso yo voy ahora a contrarreloj porque tenemos que acabar ya rápido. Además, nos hemos pasado del tiempo desde hace algún rato ya. No haces ninguna actividad, pero ¿te gusta el deporte y esto? Sí, y fundamentalmente lo que practico... Me gusta el deporte y me gustaría tener más tiempo, pero el tiempo que tengo... que podía hacer deporte, lo dedico a andar con mis hijos por Santander. Me imagino que una de las cosas que no escucharás fuera de la radio es música, ¿o sí? Sí. Yo, la música es mi vida. ¿Eres capaz de escuchar Radio Altamira también otra vez cuando te marchas de la casa? Yo a Radio Altamira la escucho 24 horas al día. Está en casa puesto, no solo yo. Tienes machacado a la familia. Totalmente. Pero bueno, pues mira, el otro día descubrí a mi hijo Antonio con 10 años que estaba tarareando una canción, con esto quizás terminemos, muy emotiva, de un cantante que se llama Alejandro Conde, y que el estribillo dice algo así: qué orgulloso que me siento de tenerte como padre, ¿no? Entonces, cuando yo le escucho en tu hijo esa cosa, pues no sé, dice, bueno, pues mira, como también, cuidado, tremenda ilusión fue para mí poderle dedicar la canción de mi primera comunión, cuando hicieron la comunión, y estas cositas, ¿no? La radio, creo que para los que vivimos la radio de los años 60, es mucho de corazón, ¿no? Y es muy cercana y muy entrañable, sí, señor. Pues Antonio, o sea, no nos queda más que despedirnos. Esto ha sido todo. Hoy nos acompañó en nuestro programa un invitado de lujo, un invitado que hemos tenido aquí en Empresas y Empresarios, don Antonio Mora Ayora, director gerente de Radio Altamira. Y él ha sido, como ustedes habrán dado cuenta, nuestro profesor. Y estas han sido sus opiniones. Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Y a ustedes, como siempre, ya saben, nos tienen aquí la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Adiós.